que no se vulneren los derechos del consumidor ante las propagandas engañosas, la Gobernación Departamental y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, firmaron un convenio con el cual se busca sancionar a las empresas que promueven rifas, viajes, sorteos o premios por consumo, ofreciendo puntos, entre otras, los cuales resultan falsos o dañinos para el bolsillo de la ciudadanía. La actividad se desarrolló en el Palacio Nacional de la Cultura, donde asistió el vicepresidente Jafet Cabrera, quien fue el garante de honor de ese acuerdo. Silvia Escobar, directora de la DIACO, informó que sanciones se aplicarán a quienes incumplan lo ofrecido en las promociones. Hay diferentes sanciones de acuerdo al decreto 6/2003, establece que puede ir desde un apercibimiento escrito, una llamada de atención, la devolución del dinero, es lo que los consumidores esperan. Igualmente se pueden dar las sanciones económicas por medio de UMAS o unidades ajustables de multa, que en este caso es de 200.000 quetzales. También se puede dar un apercibimiento público. El gobernador departamental Iván Díaz López indicó que cada empresa debe regirse a los permisos que la gobernación establece para las publicidades. En conjunto, ya la gobernación y la DIACO fuimos a verificar lo que estas entidades hacen también en los centros comerciales. Entonces son cuestiones que tienen que estar regularizadas dentro del decreto 1610. Si no está regularizado, pues nosotros estaremos tomando las sanciones correspondientes por no haberse declarado dentro del tiempo prudencial y haber hecho el trámite correspondiente dentro de cada una de las gobernaciones departamentales a las cuales le corresponde la jurisdicción. Gobernación Departamental ha conocido 8 denuncias de los consumidores, mientras que la DIACO ha conocido a no menos de 100. Ambas instituciones instan a los consumidores a denunciar la publicidad engañosa. Este convenio entró en vigencia hoy. Para DCA TV informó Noé Pérez.